Este museo está lleno de historia. Se dedica a proteger y promover el patrimonio ritual de la danza con máscaras de México. Una de las actividades que no puedes dejar de hacer en tu visita a San Luis Potosí es visitar el Museo de las Máscaras, considerado entre los mejores del país por la rareza y la cantidad de su colección. Fue toda una grata sorpresa conocer este museo donde te presentan magia, tradición y ritos ya perdidos en el tiempo. Las máscaras representan por igual a viejas deidades prehispánicas que a santos, ángeles y querubines. Se utilizan en festividades, carnavales y bailables típicos a lo largo de todo el mundo. En momentos, da miedo caminar en salas repletas de máscaras con miradas por doquier. Ciertas máscaras están acompañadas con su atuendo completo de pies a cabeza, como el de la danza de los tlacololeros de Guerrero o la danza de los viejitos de Michoacán. Las máscaras que conforman el acervo proceden principalmente de los centros mascareros y ceremoniales más importantes de México. Todas están hechas de materiales diferentes, algunas son de madera policromada, otras de papel maché, las hay con cabello, sombreros, dientes y chimuelas. Aunque no lo creas, existen máscaras que llegan a pesar hasta 45 gramos con un metro de largo. Entre las piezas más importantes que se exhiben se encuentra el Tlahuali de Michoacán y la máscara del centurión procedente del estado de Guerrero. En la parte superior del museo existe una sala con máscaras del mundo. La mayoría son de la India, pero sirve para darnos cuenta que cubrirse la cara es una tradición global. Todas las culturas del mundo lo han hecho en alguna etapa de su existencia. ¡Wow! Pues acabo de salir del Museo de las Máscaras. Es un museo que realmente vale la pena visitar aquí en San Luis Potosí. Este museo te presenta las máscaras de las danzas de algunos de los estados de aquí de México e inclusive de parte del mundo, como es Europa, África, India. Se los recomiendo mucho. A veces como que le hacen el feo porque dicen, ¡ay sí! El Museo de las Máscaras. Mejor nos vamos al Nacional de Historia, que dicen que también está muy padre, pero a mí me tocó cerrado hoy. Sí tenía la intención de ir a los dos. Entonces, les recomiendo mucho ir ahí al Museo de las Máscaras. Abre, creo que todos los días. Y solamente te cobran 20 pesos. Te cobran 10 pesos extras porque tomes fotografías. No se pueden perder la visita ahí al Museo de las Máscaras. Soy sincera, a mí me encantó porque te cuenta parte de la historia de México. Es decir, están muchas máscaras de diferentes danzas de los estados de México y no se diga pues de aquí del estado de San Luis Potosí. Es interesante conocer la historia de muchas de las danzas, y por eso a mí me encantó. ¡Viva México, señores!